y ya estoy con mi celebridad favorita de plantas, con Jaime Bornoz. Lo habíamos dejado invitado la semana pasada. Gracias, Pitu. De Plantas Yungay. Muchas gracias. Y mira, todo el estudio aplaudió. Estamos solicitados. Bien. Oye, bueno, y hoy día vamos a hablar sobre un tema que es complejo. Uno dice, hagámoslo hacia el lote nomás, va a sobrevivir la planta, pero el trasplante y el riego, o sea, van, nos ponen en jaque de repente nuestra vida plantista. Sí. Generalmente hay muchas complicaciones cuando las personas hacen un trasplante. Generalmente a veces hay mucha frustración porque hacen un trasplante y ven que su planta como que no se afirma muy bien. O se pone medio laucha así para abajo. Claro, entonces aquí yo les voy a dar algunos tips. Lo importante es identificar cuándo vamos a hacer un trasplante. Perfecto. Partamos con el trasplante y después vamos con el riego. Perfecto. ¿Y en qué momento uno dice, mi planta ya hay que cambiarla de macetero, hay que cambiarle la tierra? ¿Tenemos algún signo que podamos ver evidente? Así es. Las plantas generalmente nos mandan sus mensajes a través de sus raíces. Por ejemplo, acá tenemos un filodendron paraguayo. Y mira cómo tenemos las raíces. Se salen por abajo, por el drenaje. Se salen por el drenaje. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí nuestra plantita? Necesito espacio para crecer. Ya. Cámbiame una nueva casa. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vemos que se nos salió, de hecho, por el orificio del drenaje. Incluso se empezó a enredar. Ya. Entonces, esto no es saludable para la planta. Ahora, entonces, ¿cómo lo hago para sacarla, que no rompa las raíces, que no la dañemos en el fondo? En este caso, yo lo que recomiendo es cortar el macetero. Ya. Porque este es un macetero de plástico. Perfecto. Obviamente cuando tengan un macetero de otro material, ¿sabéis no qué? Es necesario. Cuando yo he visto maceteros que son de cerámica o más durito, de greda también, he visto que les pegan para soltar la tierra y no rajar las raíces. Si hiciéramos por ejemplo este trasplante, ese es más durito. Este es más durito, entonces nosotros le vamos a pegar a la planta y la vamos a sacar así, haciendo unos pequeños movimientos, un masaje. Genial. Para masajear todo nuestro pan de tierra que está acá. Perfecto. Y lo hacemos sin miedo, en el fondo ya. Sin miedo. Cortamos el macetero, lo abrimos. Lo vamos a abrir acá. Y vemos en qué estado está. Cumpleado. Ahora, por ejemplo, ¿sería bueno, te pregunto, que yo cortara las raíces o eso no es recomendado? No es recomendable. ¿Ya? Solo tienes que cortar las raíces en el caso cuando tengan problemas, cuando no esté sana la raíz. Por ejemplo, podrida, acá, por ejemplo. Podría ser cuando están negras. Ya. O tienen algún problema, o tu planta tiene hongos. Pero acá está sanita, por lo que veo. Acá yo la veo bien. Ya. Tenemos las raíces blanquitas. Ya, entonces lo cortamos, lo abrimos. Sí, y con mucho cuidado para no pasar a llevar las raíces. Eso Perfecto, es importante. Genial. Porque como vamos a hacer un trasplante, necesitamos que toda la energía de la planta se adapte a nuestra... Por mientras tú lo vas abriendo, ¿quieres que te acerque un macetero? Sí. Porque lo vamos a poner, me imagino, que en uno más grande. Vamos a poner uno más chico, un macetero sería más grande. Pero aquí también hay un tip en el momento que elegimos nuestro macetero. Ya. Por ejemplo, sería bueno, yo digo, ya, quiero que tenga mucho espacio para crecer, lo pongo en uno así, grande, grande, grande. ¿Es bueno o me fue el chancho? Sí, mira. Por ejemplo, acá yo tengo tres tipos de macetero, tres ya, tamaños. Ya, a ver, te ayudo. Perfecto, ya. Entonces, tenemos en el fondo... Tres tamaños. ¿Cuál elijo? Tengo acá nuestro macetero. Igual. ¿Cómo le va? ¿Cómo encuentras que está este? Yo encuentro que está bien. Ya. Tenemos este. Ya. No sé, quizás mucho. Claro, está es bien. Como un tamaño más. Y tenemos este. Perfecto. ¿Cómo lo encuentras tú? Ya, yo creo que este es demasiado, pero quizás hay que darle espacio. Perfecto. Esta es una planta que va a crecer harto. Es una planta que crece grande. Entonces, primero tenemos que fijarnos el origen de la planta. Perfecto. Si es una planta que va a crecer grande, tenemos que darle más espacio. Mira cómo está acá. Nos está diciendo, oye, me quedé pequeño. Ya. Entonces, este es muy pequeño. Es muy chico, ya. Chao con este. Este es muy grande. Ya, punto medio. Punto medio. ¿Por qué? Bien. Porque acá se va a adaptar bien nuestra planta y nosotros necesitamos que es un cambio de casa. Entonces queremos que se adapte bien. Si lo ponemos en un macetero muy grande, generalmente nuestra planta se estresa demasiado. Perfecto. Porque va a andar buscando sus nutrientes. Quizás no se agarra bien tampoco. No se agarra bien. Las raíces se van a estirar demasiado buscando su riego. O sea, sus nutrientes, sus minerales. Perfecto. Tú la sacas por mientras y yo te traigo sustrato, ¿te parece? Perfecto. Ya. Y ahora aquí vamos a cortar... Otra pregunta que me surge es que, claro, está dentro de los maceteros la tierra un poquito apelmazada. Sí. ¿Es recomendable que yo la suelte o la puedo echar tal cual con esta como carcasa que tiene tierra al macetero nuevo? Yo, en lo personal, si tenemos tierra fresca, si está buena, tiene un sustrato de buena calidad, ¿ya? No es recomendable desarmar el pan de tierra. Así, tal cual. Tal cual la vamos a trasplantar. Ya. Exacto. Entonces, claro, porque yo veo siempre que la gente desarma... Claro. Está como carcasa y tú me dices que no es necesario. Yo en este caso no lo recomiendo si la tierra está en buena calidad. Si tú tienes tu tierra, está con plagas o tienes... Suele pasar también cuando... Ahí estamos bien. Ah, ya, perfecto. Ahí estamos. Me fue el chancho. Te fuiste el chancho.
Una capita pequeña para nuestro... Bueno, y lo más importante, siempre maceteros con drenaje. Perfecto. Claro, si no tienen hoyitos, ¿qué pasa? ¿Se encharca? Se encharca el agua, se queda apretada. Ya. Entonces yo siempre recomiendo maceteros con orificios del drenaje. Si tú no tienes maceteros con drenaje, te recomiendo hacerle el hoyito a tu... a tu macetero. Perfecto. Oye, Jaime, nos están llegando preguntas por WhatsApp. Vamos con las de preguntas. De tips, recomendaciones. ¿Cuándo es bueno regar, perdón, trasplantar nuestras plantas? Nos dicen, ¿es verdad que se recomienda trasplantar de noche o es solo un mito? ¿Se puede hacer así el chunchuneque o tiene que ser en un horario del día específico? Sí. Yo recomiendo hacerlo de noche. A mí me ha resultado mucho mejor cuando hago mis trasplantes de noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el día, ahora que empezó la primavera, nos viene el verano, hace más calor. Ya. Entonces, cuando tú haces un trasplante, a la planta gasta mucha energía en poder adaptarse a este nuevo ecosistema. Ya, este nuevo... O sea, de noche mejor, sobre todo si tenemos ciertos problemas al momento de trasplantar. Claro. Y además, en la noche la planta está en reposo. Sí. O sea, se activa en la mañana cuando recibe los primeros rayos de luz. Perfecto. Entonces, en la noche también le da un momento para que se pueda adaptar la planta. Oye, esa es una tremenda pregunta y nos llegó harto la semana pasada. Y yo, inexperta, yo pensaba que era experta, pero dije, lo mismo, se hace a la hora del día que sea, yo lo hago así. Claro. Pero claro, también si queremos hacerlo de la forma menos traumática posible, es mejor hacerla de noche. Es la recomendación, ustedes pueden hacerlo también, hay personas que mantienen su planta en interior, entonces el cambio de ambiente no es tan evidente, no es tan fuerte. Pero la de exterior, mejor de noche. Si tienes tu planta en exterior, yo prefiero hacerlo de noche. Perfecto. Para que la planta esté más tranquilita. Oye, terminemos con esta plantita, necesitas más sustrato para seguir rellenando, porque tenemos que pasar al riego. Así es. Que eso sí que es complejo. Nosotros, como conservamos el pan de tierra acá, con este sustrato que tenía la planta. Eso, ahí se ve por arriba. Uy, ahí se nos. Perfecto, se nos desmayó un poco. Se nos desmayó un poco. ¿Ya? Entonces vamos a rellenar con este sustrato, que es una mezcla. Ustedes pueden usar la tierra que les convenga mejor. Hay gente que usa tierra de hoja. Ya. Yo, en lo personal, recomiendo un sustrato que sea liviano. Ya. Mira, que tenga este drenaje, perfecto. A ver, que lo sea voy a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando tú riegas la planta, no se encharca. Suele pasar con algunas tierras, generalmente la tierra de hoja. Es porosa, dicen. Claro, y se convierte después como un ladrillo, se endurece mucho. Ya. Y eso no le hace bien a las raíces de tu planta. ¿La he hecho nomás? Echémosla. Perfecto. Entonces rellenamos por al lado. Por el ladito. Y cuando ya lo rellene con el sustrato, ¿tengo que apretarlo hacia abajo sí. o la dejamos libre? No, ahí vamos apretando. Y generalmente también lo que les quería contar, que los maceteros generalmente tienen una barrita. Ya. Acá un tope. No es por nada, no es por decoración. Nada, no es por decoración. Generalmente son 5 centímetros. Ya. Hasta ahí tiene que estar tu planta para que cuando tú riegues... Hay espacio y no se desborde el agua. Hay espacio y no se desborde el agua. ¡Mira! Exactamente. Ya. Oye, y nos están llegando más preguntas de WhatsApp. Estoy viendo eso sí que ahora ya relacionado con el riego. Y nos queda perfecto porque ya estamos terminando de trasplantar esta planta. Nos dicen, buenos días, tengo una duda. No entiendo qué es eso de regar por inmersión. Enséñenme, porfis, nos dicen. Sí, el riego por inmersión. Porque claro, uno conoce el tradicional. Voy a traer aquí una regadora. Que el tradicional... es hacerlo por arriba, así. Sí. Mira, dale con... Le doy nomás. Dale nomás. Oye, ¿y cuando trasplantamos se riega al tiro la plantita o hay que esperar? Yo prefiero regar al tiro para que se asente un poco nuestro nuevo sustrato. Perfecto. Ya, y por inmersión, voy a regar un poquito para que probemos el otro método. Claro. Generalmente le vamos dando un riego parejo por alrededor de todo el macetero. Perfecto. El riego por inmersión es un riego que yo lo recomiendo bastante cuando tenemos plantas que no toleran el exceso de riego. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo las raíces toman el agua directamente y además el sustrato absorbe todo el agua que necesita. O sea, solo lo que necesita y no se sobrepasa. No se sobrepasa. Ya. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Un bowl cualquiera? ¿Tiene que ser un bowl así? Cualquier bowl, altito. Cualquier recipiente con agua. Ya, le echamos agua. Le vamos a echar agua o generalmente tibia, no lo hagan con agua muy fría. Ya. Tampoco caliente porque se queman las raíces. También se queman las raíces, exactamente. ¿Y cuál vamos a usar? La cucharita, que esa odia el agua. Esta es la cucharita. Es codiciada, es pero una de las plantas que tiene, le están haciendo mucha mala fama. Permiso, voy a sacar otra de acá. Sí, yo le he hecho mala fama. Acá tengo dos cucharitas. Ya. Bueno, también las plantas nos van diciendo cuándo necesitan riego. Mira, mira esta. Esa está como menos cucharita. Claro. Está más planita. Y esta está como, no sé si notas la hojita. Está para bajito. Está como más tristona. Claro. Tenemos varias formas de detectar cuando necesitan riego. El peso, por ejemplo, si yo tomo esta con esta, mírala.
Esta está mucho más pesada. Esta está mucho más pesada. Ya, o sea, esta le falta agua. Y esta le falta riego también. Las hojitas, mira, como las veo, están como decaídas. Para abajo, sí. Estas lacias. Ya, ¿y qué hago con esto? ¿Y? Ah, el método del palito. El método del palito, que nunca falla. Yo se lo recomiendo a todas las personas que tengan plantas. Método traído de China, carísimo. Carísimo, una tecnología carísimo, impactante. Una tecnología. Esto siempre es fundamental, porque hay que regar cuando tú metes el palito. Ya, un palito de madera cualquiera. Un palito de madera. Lo sacamos, sale un seco. Un palito sushi también, claro. Sí, también. Y vemos, perfecto, sale seco. Ya, o sea, es momento de es regar. Es momento de regar. Y esta, a ver, veamos cómo está. Metemos el palito, lo sacamos, sale si mojado, fijas, claro, sucio. Ahí se puede ver el palito. Perfecto. Sale con ya barro. A ahí ver, no tenemos que regar. Vamos a regar entonces solo esta cucharita, pero antes de regarla, de mostrarle a la gente cómo se riega por inmersión, tenemos una pregunta. ¡Ah! Y con foto, nos dice Noelia. ¡Buenos días a todos! ¿Cómo puedo salvar mi aloe vera? Le eché en agua y empezó a crecer la raíz. ¿La puedo trasplantar así? Yo veo que están chiquititas las raíces todavía, ¿o no? Claro, o sea, ahí... ¿Qué, cómo lo ves tú? Mira, yo la veo generalmente las suculentas o las plantas que tienen que necesitan poquita agua. ¿Ya? Cuando tú les das mucha agua, pasa esto, se nos muere. Ya, está podrida, ¿esta qué le pasa? Yo la veo bastante dañada esta planta. Ya. Te fijas, se resecó completa. Entonces... Ahora, ¿hay una opción de salvarla? Yo lo intentaría. Quizá esta parte que está podrida la podemos cortar, ¿o no? Exactamente. ¿Ya? Ahí la idea es probar. Puedes cortar la... Puedes cortar alguna parte que tenga sana. Ya. Por acá yo veo que está bastante café. Cuando perfecto. Cuando están café en las raíces es un síntoma de pudrición o de hongos. Ya. Te recomiendo quizá ahí, eso. Quizás si la planta tiene alguna otra hojita, empezar salvable a buscar las partes verdes de tu planta. Y quizás ahí la recomendación, más que tratar de enraizarla en agua, es en tierra directamente, ¿no? Claro. Que la aloe agarra bien en tierra. Sí, pues, para que no sea un shock demasiado, sí, demasiado. Y cuando grande uno la agarra la mano a la aloe, es una plaga, vas a reproducir, sí, como loco. Y, y lo más importante es con la suculenta o con todas las plantas que necesitan poca agua, siempre palito. Palito. Para que no te pases. Ya. Aquí teníamos pendiente, riego por inmersión. ¿Qué riego significa? ¿Qué hago con este bowl? ¿Lo echo encima del agua? ¿Cómo lo hago para regar por inmersión? Pongo, la idea es que obviamente no le pongas demasiada agua. Ya. Para que no rebalse. Y ponemos nuestra planta directamente. Ya. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Cuánto rato la dejo así? Ya. ¿Qué va a pasar acá? Va a empezar a través de los orificios del drenaje, va a empezar a chupar en el fondo el sustrato, va a empezar a chupar el agua. Y nosotros lo tenemos que poner alrededor de 15 minutos, es lo recomendable, pero siempre observando, tocando el sustrato. Ya. Viendo si se humedece o no. La idea es que se humedezca completamente. Perfecto. O sea, en 15 minutos más deberíamos de ver que el nivel del agua baja. Claro. Y te va a dar cuenta. O sea, ¿qué? Va a mirar y va a empezar a bajar el... Oigan, y es increíble porque la gente pensaría que como está el agua solamente por abajo, dice, no se va a alcanzar a regar hasta arriba. Claro. Pero uno empieza a ver cómo va subiendo y arriba en la superficie también está húmedo. Claro. Se humedece hasta arriba. Entonces, perfecto, cuando tu sustrato esté completamente húmedo, tú sacas la planta. Ahí también una vecina me dijo, oye, regué mi planta por inmersión. ¿Pero? Y se me pudrió. ¿Por qué? Porque la dejó 3 horas. Ah, dejó 3 horas ya, su no, planta no, en inmersión. Entonces, no, es muy importante que tú también le hagas un monitoreo a tu planta para que no se nos vaya a encharcar nuestra perfecto planta. Esto óptimo entonces para las plantas que no les gusta mucho el agua. No les gusta mucho el agua. También genial lo recomiendo con las plantas que tienen, yo lo hago con las plantas que tienen flor. ¿Ya? ¿Por qué? Por ¿para ejemplo, no dañar? Para no dañar nuestras flores. A ver, perfecto. Ah, claro, porque si uno lo riega por arriba, de repente se le caen los pétalos. Se nos caen los pétalos de las flores, entonces recomiendo esta, es un ciclameno, una violeta persia. Perfecto. Persa. Y la podemos también regar. Ahora, imaginémonos que yo los dejo 15 minutos y no baja el nivel del agua. ¿Qué podría ser eso? ¿Que tiene mucha agua o quizás que está muy apelmazada la tierra? Sí, pues también ahí tu sustrato puede estar demasiado compacto. Ya. O sea, no está chupando el agua o tu planta no tiene los suficientes orificios de drenaje. ¿Y sabes que ahí uno puede usar el mismo palito que usa para ver si está húmedo o no? Le hace hoyitos y así crea más aire entre medio de la planta. Yo hago eso, no sé si estará bien. También es muy buena, un buen método. También agregar perlita a tu sustrato. Ya. Que también le da más aireación. Y eso lo podemos comprar en Plantas Yungay, también, ¿no? Pues, ya tenemos. Plantasyungay.cl. Ya, y aparte de inmersión tenemos diferentes métodos, porque claro, este es para los que no les gusta tanto el agua. Claro. No les gusta ducharse a estas plantas. No les gusta ducharse. Más? Sí, hay plantas que podemos, por ejemplo, que necesitan humedad alta. Por ejemplo, todas las plantas tropicales. Perfecto. Las mosteras, por que ejemplo. Que están bien de moda. Claro, por ejemplo, ahí tenemos un helecho. No ya, sé si lo... este helecho que lo tengo por acá,
que hacen muy bien para la purificación de los aires. Claro, los helechos necesitan harta humedad. Ya. Harta humedad. Entonces, los helechos los podemos meter en la ducha. Ya. Podemos hacer una ducha con todas nuestras plantas tropicales. Ojo, solo las plantas que necesitan harta humedad. Porque si ponemos en la ducha una planta como la cucharita, se nos va a pudrir. Sin miedo, la llevo a la ducha. Claro. La ducho por encima, sí. No se me va a salir la tierra, no se me va a ahogar la planta. No. Y aprovecha a limpiar las hojas. Claro, aprovecha a limpiar las hojas porque necesitan absorber, tener sus hojitas limpias para poder hacer fotosíntesis. Genial. Sobre todo las mosteras. Nos llegan demasiadas preguntas. La gente quiere saber si pueden hacerte una pregunta a ti, a tu Instagram personalmente. ¿Qué? ¿Y dónde lo hacen? Si sí. Nos dices que no, no nos enojamos. Exactamente. No. Pueden escribir en Plantas Yungay, en @plantasyungay. Ya. Tenemos nuestra página plantasyungay.cl y también atención presencial los fines de semana. En la zona compañía en el barrio Yungay. Perfecto. Y ahí podemos encontrar también sustrato, perlita, diferentes plantas. Sí, tenemos distintos. Los vas a tener sustratos. Tú personalmente, me imagino. Así es. Genial. Todos los sustratos, las mezclas que tenemos. Tenemos también productos para el cuidado de las plantas. Aquí tenemos para una huenúa. Sí, para genial. Las pestes. Tenemos enraizantes, fertilizantes, todo en base a algas, productos chilenos. Así que. Muchísimas gracias, entonces, @plantasyungay por acompañarnos. Instagram, TikTok, en todas sus plataformas. Nati Gino, Rafa.